Sin duda para Castilla y León es un privilegio poder exponer y poder avanzar en un proyecto como este de la mano de los grandísimos profesionales que tenemos. Sin duda, desde un enfoque muy avanzado, que es la innovación social, que constituye también una prioridad política en nuestros avances sociales y que sin duda vamos a seguir profundizando. Yo quiero destacar sobre todo que este proyecto que hoy presentamos está alineado perfectamente con los enfoques de las políticas europeas en materia de inversión social y que fomentan la innovación y las reformas de los servicios sociales para hacer frente a los nuevos retos y desarrollar sobre todo respuestas innovadoras ante los grandes retos. Sin duda, una apuesta es la que tenemos por unos servicios sociales mucho más eficientes, mucho más eficaces, siéndolo ya mucho, pero sin duda creo que debemos de seguir profundizando de la mano de la innovación social. Precisamente, el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León, que aprobamos el pasado mes de octubre, está enfocado hacia la innovación social en todas sus vertientes porque lo consideramos una prioridad para seguir avanzando y seguir mejorando la calidad de los servicios que estamos prestando. Esta estrategia de innovación pues la venimos desarrollando desde muchos aspectos, como la participación en proyectos europeos, la incorporación a diferentes redes temáticas, el establecimiento de vínculos con otros socios europeos y, sobre todo, para aprender de las buenas prácticas realizadas y promover internamente, dentro de nuestras estructuras, la innovación social. Y por ello van surgiendo diferentes iniciativas y todas ellas muy vinculadas a diferentes áreas, al área de envejecimiento, de vida independiente, de inclusión y de lucha contra la pobreza, de integración sociosanitaria, en el marco de la coordinación, que esto es importantísimo, y sin duda siempre dirigidas las actuaciones a aquellos grupos de personas que consideramos que son y tienen que ser prioritarias. Y me estoy refiriendo a las personas con discapacidad, y aprovecho para saludar al presidente del CERMI y a la presidenta de ONCE en Castilla y León, Arancha y Fran, que siempre están y nos acompañan, las personas con discapacidad, como decía, o las personas mayores o las personas incapacitadas judicialmente. Pues este proyecto PAT es una de estas iniciativas dentro de nuestros proyectos innovadores que nace del pleno alineamiento de nuestro sistema de gestión de servicios sociales y más específicamente con la forma de trabajar y la propia filosofía de la red de protección a las personas y a las familias con los enfoques de la Unión Europea en materia de priorización social. Por este motivo, y no por otro, Castilla y León, por esa experiencia y ese trabajo previo que ya llevábamos, ese bagaje en la red de protección, en el modelo colaborativo, pues este proyecto fue seleccionado, o Castilla y León fue seleccionada en la Unión Europea, junto con otros 7 proyectos, de entre 1.300 para liderarlo. Es un proyecto que a mí me apasiona, sin duda, porque nos pone en el centro de lo que buscamos, que son soluciones a las personas, soluciones a las necesidades de las personas, todo ello desde la investigación y volcado en encontrar esas mejores soluciones en la atención a las personas en riesgo de exclusión. Estas soluciones innovadoras las buscamos en 3 ámbitos, en el ámbito organizativo, en el ámbito de los profesionales y, cómo no, en el ámbito también tecnológico. Sin duda, desde el ámbito organizativo, teniendo en cuenta este modelo colaborativo, la colaboración público-privada a la que hacía referencia antes el presidente de APN cuando hablábamos fuera, cómo no, desde el ámbito profesional, con un nuevo modelo de desarrollo de herramientas de intervención, con un enfoque más basado, y se escuchaba en esta mesa, en las potencialidades de las personas a las cuales atendemos, y sin duda el tecnológico, a través del uso de la ingeniería de datos y otras técnicas y de la información que tenemos, todo ello volcado para trabajar desde la proactividad y desde un modelo claramente preventivo, ¿no? Aunque es pronto para tener resultados, los tendremos a finales de este año, espero antes, me centraré en los más prometedores. Por un lado, el enfoque poblacional
y es que el sistema más inteligente y el sistema más del futuro, sin duda, es aquel que sabe predecir los riesgos y las oportunidades para las personas antes de que se produzcan. Es decir, un modelo, un sistema que repara, que prepara, un modelo que prepara a las personas antes que repara. Es decir, tenemos que posicionarnos en ese modelo avanzado y eficiente de un sistema que, como digo, prepara, aunque también repara, pero sobre todo primero prepara. Sin duda, tenemos los instrumentos, que es la información de la que disponemos a través de la información del sistema de información de los servicios sociales, unido a la ingeniería de datos, pues sin duda nos va a permitir poder detectar esos riesgos y esas oportunidades con el fin, sin duda, de obtener unos resultados que nos permitan avanzar y apoyarnos en unas herramientas que nos permitan personalizar las respuestas que damos a las personas. Sin duda, este proyecto está obteniendo ya los primeros algoritmos predictivos, las primeras descripciones de las oportunidades y de los riesgos para su detección en el sistema de servicios sociales mediante alertas y, por tanto, tener las herramientas necesarias para realizar cribados que puedan adaptar también las respuestas. La otra innovación es de tipo organizativo y supone configurar la red de protección a las personas como un modelo altamente colaborativo. En el marco de la red de protección a las personas y a las familias se está ensayando, tenemos esa oportunidad. Este es un proyecto que, además de investigar, de analizar, también se puede ensayar. Y lo estamos ensayando en un modelo como es la red de protección a las personas y a las familias, que funciona y que viene funcionando desde el año 2013. Y, por tanto, pues eso nos supone que las sinergias ya generadas pues nos permiten también compartir información y, como no, conocimiento. Ya hemos obtenido frutos de ese trabajo, que quiero reiterar mi agradecimiento, como es el manual de intervención, como es también la historia social resumida o la herramienta de diagnóstico multidimensional de la exclusión, que nos permite a su vez explorar las necesidades pero también las potencialidades de las personas, un plan de caso colaborativo, que también yo creo que es importante destacar y que se ha destacado esta mañana aquí, y todo ello, como no, formando parte de un software para la atención en red que debe además permitirnos esa colaboración en tiempo real de los diferentes servicios que atienden a una persona. Además, todo este proyecto que hoy presentamos y que hoy hacemos esta jornada de difusión viene a reforzar, por supuesto, la atención a las personas, pero también se complementa con otro proyecto en el que estamos trabajando, que es este a nivel normativo, que es el anteproyecto de ley de la Red de Protección a las Personas y a las Familias, que ya está aprobado en Consejo de Gobierno. Agradecer, por supuesto, la colaboración y el trabajo previo que hemos realizado con el diálogo social y también con las entidades del tercer sector, porque es un anteproyecto de ley consensuado en ese marco, que ahora ya está en el Parlamento Regional y que ahí pues los grupos políticos podrán también hacer sus aportaciones para tener una ley que además dé estabilidad y mayor fuerza a esta red de protección a las personas y a las familias. Quiero dar unos datos de lo que supone la red de protección a las personas y a las familias, que no me voy a extender mucho porque ahora ya toca el descanso, pero creo que es importante conocerlo. En el año 2017 esta red atendió a 190.539 personas, un porcentaje, 6.400 personas más, que yo creo que es importante destacar. A esta red de protección a las personas y a las familias, la Junta de Castilla y León destinó en el año 2017 191 millones de euros, 8 millones de euros más en el año 2016. Quiero destacar especialmente que, dividiendo en tres bloques estas prestaciones, las que atienden las necesidades básicas, las prestaciones profesionales y las prestaciones que se dirigen a la incorporación, a la integración en el ámbito laboral de las personas más vulnerables, en el primer bloque de ellas, que es la atención a las necesidades básicas, han descendido ligeramente, un 1%, son unas 110.000 prestaciones que sin duda vemos
que en el año 2017 pues la mejoría de la crisis permite, va ligada a una bajada tanto en renta garantizada de ciudadanía, tanto en la ayuda, en la distribución ordinaria y urgente de alimentos, pero también es cierto que otras prestaciones se incrementan, las prestaciones vinculadas al acceso a la vivienda, las prestaciones también vinculadas al pago de los suministros energéticos. Si analizamos el segundo bloque de prestaciones, que son las prestaciones profesionales, que son unas 59.000, estas son las que más incrementan, un 20%. Se incrementan especialmente porque ahora el interés o la atención o las prestaciones están más orientadas hacia la formación, hacia la orientación, hacia el empleo, hacia la formación. Y en el otro gran bloque, que es el de integración en el mercado laboral, es decir, también se incrementan, atendemos a unas 20.000 personas, pero lo más destacable es que se incrementan en un 13% las contrataciones, llegando a las 5.570 contrataciones respecto al año anterior. Esto quiere decir que van cambiando las tendencias, pero que sin duda pues proyectos como este o la aprobación de la futura ley que ordena la red de protección a las personas y a las familias, pues son instrumentos muy válidos junto con la capacidad de nuestros profesionales para sin duda seguir mejorando en la atención a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Mi agradecimiento sincero a todos los profesionales aquí presentes de Castilla y León. Muchas gracias.